La venta de autos nuevos en México aumentó 1,9% en enero, en comparación con el mismo mes de 2018, dato que dio a la industria un leve respiro luego de 19 meses continuos de caídas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el primer mes de 2019 se comercializaron 111.212 autos nuevos en el país, 2.000 unidades más que el resultado obtenido el mismo periodo del año pasado. Se fabricarán los BMW con luz solar en México. Se trata del primer respiro para la industria automotriz que no había levantado en cuanto a colocaciones desde mayo de 2017, luego de alcanzar cifras récord. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, subrayó que el reporte es considerado de carácter preliminar, ya que se espera que algunas marcas revisen sus series históricas, por lo que podría existir alguna variación a la baja. Además, el dato del primer mes de 2019 es el segundo más bajo en los últimos 4 años y se ubica casi 10% por debajo del resultado de enero pero de 2017, cuando se vendieron 123.260 unidades. Pese al resultado del mes pasado, la MDA mantiene una perspectiva negativa para la venta de unidades durante este año. El organismo destacó que el crecimiento registrado en enero se debe a la baja base de comparación de General Motors en comparación con enero de 2018, cuando la compañía registró una menor venta de unidades en el país por una actualización que hizo en su sistema de reporte. El organismo explicó este resultado debido a las ventas retrasadas en la frontera en los últimos meses del año pasado ante la espera del estímulo fiscal anunciado por el gobierno federal para disminuir la tasa del IVA de 16 a 8%. En enero, Nissan, General Motors y Volkswagen fueron las compañías que más unidades nuevas colocaron en el país. De las 8 marcas líderes en México, que representan 80% de las ventas, solo 2 reportan resultado positivo. La coreana Kia creció 1% y General Motors avanzó 107%. Crece la confianza. El INEGI también reportó un alza en la confianza del consumidor que al cierre de enero alcanzó 46 puntos, lo que representó 1,9 unidades más que en diciembre.